Luego de la tensión que se vivió en el centro de corrección de Mao, fue liberado un agente penitenciario secuestrado por reclusos del penal en rechazo a las malas condiciones en que se encuentran. Javier Genao nos amplía en directo. Adelante, Javier, muy buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. 30 minutos de tensión fue lo que se vio en el día de hoy en el CCR de la provincia de Valverde, donde dos privados de libertad secuestraron a uno de los agentes del centro penitenciario, quienes piden mejores condiciones en el centro de reclusión. Nos vamos a entregar por la buena y adelante. Cuando usted ahí adelante y usted la familia y nosotros ahí adelante. Ve, compañero mío, ahí ve. Sin un golpe. No tengamos golpe, no tengamos nada. Vea, ahí también. Pregúntele si no le hemos puesto la mano. ¿Te hemos puesto la mano? Ahí no le hemos puesto la mano, ni se la vamos a poner tampoco. Y es que ante la situación, miembros del Ejército Dominicano y de la Policía Nacional resolvieron mediante táctica la situación del secuestro en el centro penitenciario. Exigiendo algunas condiciones. Las condiciones que ellos estaban exigiendo es mejoría en las condiciones, que tienen 3 meses que están ahí en condiciones de insalubridad. También están solicitando que le están dando golpes, y la Defensoría también ha estado ahí, ha tenido algunas acciones sobre esas situaciones. Es la información que manejo desde Dajabón, República Dominicana. Buenas noches.